Saludos, sí, muy bienvenido. Welcome to all of you to this new socialization or putting into context la nueva guía de inglés de séptimo grado. Bienvenidas, bienvenidos. Semana número 4, week number 4. Recuerde primero escribir la fecha que corresponde a la semana de la guía de aprendizaje. Séptimo grado, semana número 4. Quiero que me comenten también qué les parece en esta socialización el modo oscuro de compartir la pantalla. Ok. Unidad 1, nice to meet you. Placer en conocerte. Week 4, semana 4. Content, telephone numbers, expressions to check and confirm information. Números telefónicos, expresiones para confirmar y chequear información. Ahí tenemos los indicadores de logro, achievement indicators. Y una vez que ha tomado nota de esta información, pues pasamos a la primera actividad. Recuerde, debe de ir escribiendo también para que tenga evidencia que ha trabajado. Activities, activación. Te presentaremos números telefónicos de diferentes países. Cuenta los dígitos y dinos cuánto hay en cada número telefónico. Responde la pregunta al final de la tabla. Y tenemos, por ejemplo, country, que es el país. Dibujar esta tablita en su libreta de apuntes. United States, telephone number 212-324-4152. Number of digits, número de dígitos. Si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 digits in the United States. En Estados Unidos, pues un número telefónico contiene 10 dígitos. Ahí está la actividad completa. Canada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canada has 10 digits. Perú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perú has 9 digits. Costa Rica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, Costa Rica has 8 digits. Básicamente, Costa Rica, en Costa Rica, pues tienen 8 números, los números telefónicos. Entonces, de esa manera va a complementar la primera actividad, dibujándolo en su o en tu cuaderno de apuntes. Luego tenemos una pregunta, dice, how many digits has a telephone number in El Salvador have? Repito la pregunta, how many digits does a telephone number in El Salvador have? Y aquí pues la pregunta dice, ¿cuántos dígitos tiene el número telefónico en El Salvador? In El Salvador, we have 8 digits. In a telephone number. En El Salvador tenemos 8 dígitos en el número telefónico. 8 dígitos. Si lo quieres comprobar, pues verifica, por ejemplo, tu número telefónico. ¿Cuántos números tienes? ¿Cuántos dígitos tienes? Una vez que ha tomado nota de ello, pasamos a la presentation, a la presentación. Esta semana estudiaremos cómo se leen los números telefónicos en inglés y cómo dar tu dirección. Lee la siguiente información. Para referirnos a un teléfono celular o móvil en inglés existen dos posibilidades, una en inglés británico y otra en inglés estadounidense. Las dos formas son válidas. He tomado nota de estos pequeños dos párrafos. Y luego tenemos ahí mobile phone, se usa en inglés británico y cell phone en inglés estadounidense, significa inglés en Estados Unidos, básicamente. Puedes usar cualquiera de las dos alternativas sin problema. Mobile phone, British. British. Mobile phone, British. Cell phone, American. In the United States, you can say cell phone, but in England or British English, you can say mobile phone. Tomen nota de eso. Para referirse al teléfono de la casa, utilizaremos o utilizamos home number. Teléfono o número de casa. Home number. La palabra home se pronuncia con un sonido de O. Home. Home number. Al hacer y contestar preguntas sobre números de teléfono, sigue los siguientes tips.
escriben también estos tips. Cuando queremos pedir el número de teléfono a alguien de forma general, preguntamos, What's your phone number? What's your phone number? Si queremos ser más específicos, podemos preguntar el número de celular o móvil. What's your cell phone number? What's your mobile number? Escriban eso. ¿Cuál es tu número de celular? ¿Cuál es tu número móvil? What's your cell phone number? What's your mobile number? Si queremos preguntar el número de la casa, what's your home number? What's your home number? El número de casa. Una vez que ha tomado nota, pues también escribe para responder a las anteriores preguntas. Decimos it y el número. Recuerda que los números de teléfono en inglés se dicen número por número, uno a uno. Ejemplo, what's your phone number? What's your phone number? It's 555-234-568. Se dice número por número. It's 555-234-588. 568. En los números de teléfono, el 0 se puede pronunciar o 0. O, 0. Lo más usual es decir o. Cuando hay dos números iguales, podemos decir un número a la vez, como el 77, o decir double 7. Double 7. Si estos números están seguidos. En este caso, por ejemplo, si vas a decir 77, puedes decir double 7. Double 7. ¿Qué significa doble en español y el número así? 77, double 7. Observa los siguientes ejemplos. What's your phone number? What's your phone number? It is 443-395-984. What's your cell phone number? What's your cell phone number? It is 267 177 096. Una vez que lo ha practicado y ha tomado nota en su libreta de apuntes, dice que quiere, qué decir cuando se escucha, cuando no se escucha o comprende con claridad un número. Para hacerlo con cortesía, puedes utilizar cualquiera de las siguientes frases. Could you repeat, please? Could you repeat, please? Could you repeat, please? Con cortesía, por supuesto, ¿verdad? O puedes decir también, excuse me, could you repeat that, please? Excuse me, could you repeat that, please? Y eso es con mucha cortesía, ¿verdad? Disculpe, ¿puede repetirlo, por favor? Y cuando no se ha escuchado y no se ha comprendido muy bien el número, para tomar nota de ello. Una vez que lo escribió, pasas a lo siguiente, observa el siguiente ejemplo. Letter A, what's your mobile number? It's 7789-1848. Could you repeat that, please? Sure. 7789-1848. Luego, una vez que lo has practicado, lo puedes practicar con tu compañero o con tu compañera, pasamos a la práctica. Practice. Lee los números de teléfono que encuentres y la siguiente imagen. Y wow, tenemos una imagen bastante grande. Y pues voy a ampliar ahí para tenerlo mejor en pantalla. Y tenemos Haley, 7881206. Recuerden la letra, el número 0 se puede pronunciar de dos formas. O se puede decir también zero. Generalmente se puede decir como O. Vamos al siguiente. Haley, 7886222. Sun Valley, 7885950. Kitchen, 7260222. Sigues Adam,
726-7492. Quechun, 726-8896. Haile, 7-8-4-2-7-9. Haile, 5-7-8-2-2-1-4. Haile, 5-7-8-0-7-0-3. 7-2-0-0-1-6-5. Recuerde, debe de practicarlo y practicándolo, usted, tú vas a aprender, vos vas a aprender y vas a aprender a dominar estos números telefónicos. Y luego observa el siguiente ejemplo. What's your mobile number? What's your mobile number? It's 7-7-8-9-1-8-4-8. Could you repeat that, please? Sure. 7-7-8-9-1-8-4-8. Practice. Lee los siguientes números de teléfono que encuentres en la siguiente imagen. Y aparece la imagen que le dimos lectura anteriormente. Pues ahí tenemos la imagen. Y luego tenemos la producción. Production. Crea un directorio telefónico para tu clase. Para recolectar la información, intercambia notas de voz en inglés con tus compañeras y compañeros de clase. Incluye los números de emergencia en el directorio. Y dice la indicación que van a escribir en su cuaderno o libreta de apuntes. Create your class telephone book. Create your class telephone book. To collect the different telephone numbers, send voice note to your classmate. Include emergency telephone numbers in your telephone book. Básicamente vas a recolectar diferentes números telefónicos enviando notas de voz, puede ser por Messenger, Telegram, WhatsApp. Y una vez que has enviado esas notas de voz a tus compañeros o compañeras, vas a incluir también teléfonos de emergencia y los vas a escribir. De esa manera, pues los vas a enviar a tus compañeros o compañeras de la clase y así los vas a escribir. Recuerda, si no comprendiste muy bien un número de teléfono, puedes pedirlo de una forma cortés y podrías decir, "Could you repeat that, please? Could you repeat that, please?" ¿Podrías repetirlo, por favor? De esa manera se va a completar y eso lo vas a escribir en tu cuaderno. Luego, pues, algunas sugerencias, visita estos enlaces donde vas a enriquecer la actividad, la guía de esta semana. Esta es la semana número 4 de inglés séptimo grado. Espero que sea de mucha utilidad. Thank you for follow this channel. God bless you. God bless you to all of you. Hasta luego.